Bueno, escuchame una cosa, así como me pasó a mí en el Río, le pasó al fiscal Luciani. Sí, señor. Recién estábamos castigándonos, viendo a Dugan, que la llevó a la abuela, a la mujer de Artemio López. Artemio, ahí está. A Belenda, la A doctora Belenda. Belenda. Belenda o Belinda, ¿no? A Belenda. Artemio López, como todos saben, es un panfletista de Cristina. Un tipo que cuando le daban las encuestas 24, 28, 30, era 58 mil para Cristina, 2 para. Bueno, tipo que siempre anda con una remera que parece que se la pone debajo, toda así abierta, casi, y un saquito. No es mal tipo. Yo cada vez que me lo encontraba Artemio, le digo, Artemio, ¿qué hace? ¿Qué me importa? Ahí me garpa, me chupa un huevo. Es un gracioso. Belinda es la novia, muy linda señora, habrá sido. Pero viene, se nota que tenía. Lástima un poquito con ventillera, ¿no? Ahí estaba en el cambiando todo. ¿Con quién va a estar? Que, a ver, ¿qué periodista en la Argentina sacando al lagarto este de Navarro? ¿Quién puede ser el pelotudo que se preste a escribir el libro de María Marta García Belsunce, de Nisman, el de Cristóbal López, y ahora defender a Belenda? Sí, señor, acertó muy bien. Pase a buscar el auto por el canal. Dugan, Dugan. Entonces, todas las preguntas preparadas como un múltiple, pero vos no lo agrediste. No, yo me paré para hablarla. Pero vos dijiste qué ganas de vomitar que tengo. Porque te juro, cuando vi a ese hombre que dijo tantas barbaridades de Cristina, una mujer amada por todos. No, primero no dijo barbaridades porque no lo hubieran condenado. Está condenada por chorra. A ver si me entendés. Segundo. Eso de la gana de vomitar, se lo dijiste para hacerte la graciosa. Ay, qué gana de vomitar. Porque te digo, los quirchos, ya lo conocemos cómo laburan. A mí me lo han dicho mil veces, no sé qué hace este tipo acá adentro. Y la gente se para y dice, no sabemos qué hace vos acá adentro, no este tipo. Yo creo que a partir de esta fecha se van a poner muy violentos. Ayer escribí una nota que la pueden leer en mi Instagram, @ÁngelesChecopar. Una nota que habla que. La deserción, la renuncia de Cristina. Se llama ostracismo la nota. La deserción de Cristina preocupa más a la oposición que al gobierno. Porque la oposición se sintió media cuando Cristina dijo, no voy a ser candidata a nada. Dije, no, pará, pará, se nos rompe todo el proyecto. Porque una mujer condenada, que ella tenía que haber renunciado a la vicepresidenta, pero como son unos caraduras, no renuncian. Todo no. ¿Qué crees? Es todo, ¿no? Miren a Dugan, fíjense el barbudito, miren, miren, miren lo que hace. Todo el relato se todo como fue. Lo que vos percibiste que pasó. Yo te cuento lo que fue, pero fundamentalmente fue eso. Quiero dejar en claro que vine acá porque violencia de género y amenazas por parte del fiscal a mí. Eso fue fundamental. Vení, 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 ¿cómo vení. Fue? Llegar, vení. Estaban. Vení. Cuando una mujer roba es una chorra. Cuando una mujer agrede a un hombre es una sinvergüenza. No hay violencia de género, señora. Violencia de género es otra cosa. Si usted insulta a alguien en la calle y le responde, no hay violencia de género. Usted, señora, igual que todos los kirchneristas, no tiene ningún derecho a esconderse, a refugiarse en el género para insultar a la gente. Esto es lo mismo que me hacían a mí, las que ahora van a volver a salir, las hordas kirchneristas feministas, cuando rompían teatro, puteaban. La intendente de Moreno, que ahora se enriqueció con Moreno, que mandaba a las mujeres a romperte la camioneta, todo, dice, violencia de género, si no la dejás que te rompa la camioneta. Usted, a un fiscal de la Nación, le dice que tiene ganas de vomitar, le dijo hijo de puta, le dijo de todo, y usted dice que es violencia de género. Sí, Cristina, no la juzgaron por ser mujer, la juzgaron por ser chorra. Y si hubiera sido hombre, era chorro, y si hubiera estado vivo el marido, era chorro. No se escondan detrás del sexo, porque ese fue otro invento de los quirchos. Como mandaban a robar a las mujeres, decían violencia de género, no se la toca, piedra, piedra, piedra. O Donda, porque agarra a la empleada doméstica por ser mujer, no la estafó. Vamos, déjense de joder con la violencia de género. Mire, le voy a explicar cómo es. Si en principio, y la voy a cortar con este tema que me da asco, si usted insultó al fiscal, el fiscal públicamente expuso las pruebas que condenaban a Cristina por chorra. Si usted está en un lugar donde está el fiscal y es educada, no empieza a putear. Y hacer el conventillo que hizo. Si el fiscal le dijo, vos también vas a ir presa, y será porque tiene razones.
si el amigo del fiscal la agarró del brazo para separarla y usted es mujer, ¿qué hombre tiene al lado un lagarto que no la defiende? Porque si a mi mujer un hombre le pone una mano encima, lo recago a trompada. Si a mi mujer un tipo se le acerca a putearla, lo cago a trompada. Creo que la verdadera violencia de género la ejerció su marido por maricón con usted. Porque no se metió, porque ustedes fueron a propósito a hacerle un scratch al fiscal Luciani. Entonces su marido no se metió para que el scratch sea más grande y a lo mejor la reina de la Argentina los iba a premiar por la alcahuetería. Pero la verdad, yo me preguntaba mientras la escuchaba a ustedes con todas las cosas que le hicieron en dos minutos el fiscal, el amigo, poco menos que la crucifican en la Rambla. ¿Y su marido de qué la jugó? ¿De pollerudo o estaba filmando? Porque supuestamente en una pareja, si a mi mujer la tocan, yo lo cago a trompada. Sea Luciani, sea quien fuere. Pero evidentemente no tiene un hombre que la defiende. Eso es violencia de género. Está bien que a la feminista no la tienen que defender los hombres. Entonces no diga que es violencia de género. Si usted se jugó a molestar a alguien en un restaurante, si usted se jugó a basurar a alguien en un restaurante, si usted dijo las barbaridades que dijo de un fiscal que consiguió, gracias a Dios y la Virgen, que condenen por delincuente a Cristina Kirchner, que todo el mundo, como usted dice, no la quiere, que toda la Argentina no la quiere nadie, los únicos que la quieren son los alcahuetes, genuflexos y obsecuentes. Y como decía en esta nota, la desesperación de las rémoras, alcahuetas, rastreras, que vivieron de Cristina tantos años, cundió en estos días, como Cristina, como esas madres sin leche, echan a los hijos para que no les sigan lastimando las tetas. Cristina terminó diciendo renuncio para sacarse de encima a todos los alcahuetes que viven colgados de sus tetas para seguir haciendo pingües negocios con las atrocidades que ella comete. Pero Cristina se acabó, y por más que muchos no lo puedan creer y se restreguen los ojos y digan, no, es mentira, va a volver, como dicen muchos periodistas, va a volver, por más que vuelva no la quiere nadie porque está condenada por chorra. A ver, ¿puede volver el padre Gracia a la iglesia? Sí, nadie va a ir a sus misas. Con respecto a Luciani, lo que sería menester es que lo defendamos todos los argentinos. Que no permitamos nunca que esta pareja de insolentes y maleducados insulten a un fiscal, un actor o un periodista. Que el pueblo no diga, yo estaba y... No, que sepárele, a usted no tiene derecho a hacer esto. Nadie tiene derecho a escrachar a nadie, pero lo malo, que ahora los odiadores van a empezar a escrachar a todo el mundo, van a escrachar a los periodistas, a los fiscales de nuevo, porque están como cuando sin querer rompiste un avispero. No saben dónde volver y andan dando vueltas rompiendo las pelotas. Lo mismo no va a ser igual que con Macri, que la palabra miedo daba vueltas durante 20 años. Y como digo en esta nota, el relato de hacer de un enano de jardín de yeso el coloso de Rodas. Ya no nos corren más con la vaina. Ya no le tenemos miedo ni a usted, señora, ni a su marido, ni al feminismo, ni a Cristina, ni a Máximo, ni a la Cámpora, porque nos rompieron el país 20 años. Nos destruyeron la Argentina. Entonces, por más que usted vaya al programejo de Dugan, el obsecuente alcahuete, a decir cómo fue y tergiversar, habían grabado todo en video, que lo tenían preparado para largarlo, pero la prensa los cagó, porque se la jugó primero. Por más que anden por los canales explicándole al filósofo de la nada cómo fue el hecho, ustedes fueron a insultar a Luciani porque le condenó a la jefa de la banda que ustedes pertenecen. Porque cuando usted defiende a Cristina, no es del mismo partido político, es cómplice, partícipe necesario para que el país hoy esté fundido con toda la plata que se robaron durante 20 años. Con la bochornosa cantidad de guita que seguimos encontrando todos los días que se afanaron durante 20 años. Con el latrocinio que se mandaron con los pobres durante 20 años. Por eso,
esto de esperar que un fiscal o un periodista vaya a un boliche para salir corriendo con su marido a insultarlo es de muy baja estopa. Y por más que se le ponga la piel de gallina, el único gallina que había era su marido, que no saltó a defenderla porque no dijo nada del marido. La tocó una, tocó el otro, el otro. ¿Y el marido dónde estaba? Filmando para hacer el scratch. Son muy obvios y muy ridículos. Son muy berretas. Son muy poca cosa. Son muy inmersas. Son muy rastreros. Estamos cansados de todos ustedes. Estamos podridos de Cristina. No la queremos ver más. No la queremos ni presa. No la queremos ver. Como digo en esta nota que salió en el arroba Ángeles Checopar, ¿no? En mi Instagram. Sí. Termina hablando de que lo único que queremos de Cristina, que no nos rompa más las bolas, igual que ustedes. Que no jodan más, igual que su marido y usted. Y que se llamen al ostracismo. El ostracismo es el retiro de la sociedad, a veces por delincuentes y otras veces por vergüenza. Antiguamente en Grecia, cuando alguno era insoportablemente corrupto o un delincuente, se lo condenaba al ostracismo. Se lo llevaba en un bote a una isla y se lo abandonaba ahí. Acá muchas islas no tenemos y las que tenemos están quemadas. Pero tenemos el mismo país que le va a provocar el ostracismo. Es esta historia que aunque se vayan a Mar del Plata a comer cornalitos, de las cagadas que usted hace se entera toda la prensa y algunos nos atrevemos a decírselo en la cara. Déjenos de romper las pelotas.